Hola. Sí, Roberto, buenas noches. En un esfuerzo de producción enorme, gigantesco, ¿verdad? Nos trasladamos a París, ¿verdad? Para tomar el toro por las astas y de alguna manera descifrar este enigma, si Máximo salió del país del 2002. Están investigando si Máximo salió o no salió del país. Y al azar, ¿verdad? Vamos a buscar algún ciudadano parisino. Señor, disculpe. ¡Ese pelo! Por favor, ese cabello. Bonjour. Discúlpeme, caballero, usted y yo jamás nos vimos, ¿verdad? No. Discúlpeme. Para la cámara, Argentina en vivo, Argentina. Buen show, Argentina. Vea esta foto. ¿Lo vio alguna vez a este sujeto por aquí? Sí, nos lo vio en el año 2006. Quiso comprar un croissant y no le alcanzó porque el euro está por las nubes y porque ese país se viene a pique. Televisión, ¿verdad, Roberto? Esto es efectivo. Máximo Kirchner salió del país. Seguimos investigando, Roberto. Muchísimas gracias. Estamos exigiendo que puedan venir. ¿Están ahí todos? Perdóname, discúlpenme, pero están ahí todos, que ahora están en... ¿Dónde están? Estamos... Roberto, sí, también... ¡Ah, pero qué lindo! Increíble. Estamos aquí, en China, ¿verdad? En China nos vinimos a gamba, ¿no es cierto? Porque aquí en China también hay paro de transporte, Roberto. Ah, también... Estamos buscando algún oriental genuino, fidedigno, ¿no es cierto? Que represente la... Caballero, hombre. A ver... No puede ser, está siempre bueno. ¿Sí o no? ¿Lo vio o no lo vio? Sí, lo vi en el 2008. ¿2008? Sí, un evento de la Campolá en Beijing y vinieron todos por el sushi y el sake. Bien, caballero. Sí, lo pude. Me corre frío por la espalda, Roberto. Discúlpeme, una pregunta para Bonelli. Sí. Este señor no es Bonelli, o quien sea. ¿Cómo es su nombre? Dígame. Han Chu. Juan Chu, ¿usted visitó París alguna vez? No, de ninguna manera, no. Si los vuelos están por las nubes, los vuelos no se pueden... Bueno. El coreano, japonés, coreano. En China, Roberto, seguimos investigando, Roberto. Muy bien, sigan investigando, por favor. Estamos esperando tomar la ruta de los viajes ahora. Sí, no me digas, sí, a otro lugar más. Hola, seguimos acá en el medio del desierto, ¿no es cierto?, en Egipto. Periodismo. ¿Usted estaría en Egipto? Estaríamos en Egipto. Esto estaría siendo periodismo de investigación, periodismo verdad, Roberto. Me gustaría saber la repercusión en la Argentina de esta tremenda investigación cuasi científica que estamos haciendo. ¿Repercusiones? Ninguna. Bien. Entonces, seguimos. Me gustaría... ¿Y cuál de las tres pirámides habría visitado Máximo? Estamos aquí casualmente con un beduino, ¿verdad?, que se acerca gentilmente. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿su nombre? Ya Habibi. A ver, dígame si lo conoce. ¿Lo conoce, sí o no? ¿Lo vio por esta Por supuesto, yo lo he visto. ¿Bajo qué circunstancia? Quiso comprar una pirámide con la plata de los jubilados. Qué beduino más raro el acento. Usted lo puede confirmar, lo confirma. Sí, la quiso comprar con la plata de los jubilados, sí. Bien, Roberto, me remito a las pruebas, ¿verdad? No tengo más que decir. Está completamente confirmado que Máximo ha salido del país, Roberto. Impresionante, la verdad que estaría aparentemente... Está confirmado.